El Departamento de Policía del Magdalena Medio informó que durante un operativo realizado en el barrio Jerusalén fueron aprehendidos 2 adultos y un menor de 17 años quienes portaban 2 armas de fuego y 20 dosis de bazuco. Sus cuadrantes de la policía de aquí de Barranca Bermeja logran identificar a 2 sujetos mayores de edad y un menor de edad quienes particularmente venían desarrollando hechos ilícitos, precisamente hechos de hurto. Es así como la ciudadanía, cansada de todos estos intolerables hechos, reporta y hace una llamada al centro automático de despacho y nos informa en tiempo real la ubicación de estos delincuentes, de estas personas que venían acechando a los ciudadanos, que venían hurtándoles sus elementos personales. La captura efectuada en flagrancia se dio gracias a las labores de inteligencia que vienen adelantando para contrarrestar el accionar de la delincuencia. Allí logramos realizar un despliegue operacional con cada uno de nuestros cuadrantes y es así como en el barrio Jerusalén logramos capturar a estas personas. Al solicitárseles una requisa de identificación de personas, les encontramos en su poder 2 armas de fuego tipo revólver y 20 dosis de bazuco. De acuerdo a las investigaciones e informaciones de la ciudadanía, pudimos determinar que estos tipos son un gran mito de la inseguridad que venían refugiándose en este sector del barrio Jerusalén. Uno de los capturados ya presenta antecedentes por el delito de hurto. Sí, uno de ellos presenta antecedentes por hurto y de acuerdo a las informaciones que la ciudadanía pudimos tener y las investigaciones que tenemos con nuestros gestores de prevención ciudadana, las descripciones coinciden con que estos sujetos eran los que venían acechando estos lugares. Los detenidos de 17, 18 y 27 años fueron dejados a disposición de la Fiscalía.